Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En el programa de hoy, la aplicación Arte en la provincia de Zaragoza nos trae hasta la localidad de Cetina. Aquí vamos a conocer su castillo o palacio. La localidad de Cetina, perteneciente a la comarca de Calatayud, se encuentra a 128 kilómetros de Zaragoza. El castillo antiguo del municipio se sitúa sobre una suave colina, un excelente mirador desde el que se pueden contemplar panorámicas únicas de los montes que lo rodean y la vega del río Jalón. Este gran caserón, declarado Monumento Nacional en 1931, fue construido en el siglo XIII por mandato del rey Pedro III de Aragón y permaneció bajo su custodia hasta el siglo XVII. Su estructura cuenta con 60 metros de longitud y alcanza los 20 metros de ancho. Del 13 hasta el 17 fue propiedad real, es decir, de los reyes, que eran, como sabemos, en la época medieval, dueños de las haciendas y de las viudas, de las villas. Y aquí la carnicería, las acequias, los ríos, todo eso era propiedad real. La familia Liñán permaneció aquí alrededor de 300 años, hasta el siglo XVII. Posteriormente sucedieron varios propietarios y por último está en la actualidad María Isabel la Puerta Godín. Desde su origen como torre militar y hasta llegar a ser un palacio fortificado con carácter residencial, varias veces se vio este castillo en la necesidad de mostrar resistencia. Sus paredes acogen huellas de numerosos conflictos. El castillo estuvo involucrado, obviamente, en la guerra de los dos Pedros, hasta que cayó el castillo de Calatayud y con él cayeron los castillos importantes de los alrededores, como era entonces Ariza, el de Cetina, el de Alhama, el de Ateca y el de Épila y Ricla. Además estuvo inmersa en la Guerra de los 100 Años, que era una guerra internacional, prácticamente mundial. Participaba Inglaterra, Francia, Navarra, que era independiente, obviamente, porque no se había unido todavía a España. Si hablamos de arquitectura, no cuenta con un estilo definido, sino que obedece a una combinación de varios. Y no lo tiene porque el castillo, el palacio, perdón, se construyó desmontando el castillo que había previamente.
De ese castillo primitivo conserva la torre del homenaje, el patio de armas, las hijas, es decir, la cárcel, la mazmorra y tres torreones en la parte sur, el resto, como la capilla, etcétera, es decir, todo lo que es el conjunto es todo del siglo XV. Mientras que el castillo, los restos que hemos dicho, que conservamos, es del siglo XIII. El castillo se compone de dos torres, un cuerpo central donde descansa la capilla y dos zonas de viviendas. La primera torre ubicada en el ala este y la segunda en la zona oeste del caserón. Este espacio además hizo de cuartel para la Guardia Civil hasta finales de los años 50. Por el camino de Ronda llegamos a la portada principal, donde accederemos al zaguán. Una vez allí, la escalera principal nos llevará a la capilla del palacio y una puerta situada al inicio de esta, a la torre del homenaje y al patio de armas. Este pequeño espacio alberga dos sorpresas: los alfarjes o techumbres de madera mudéjares y el suelo emorillado hecho con canto rodado del río. La primera parada la realizamos en la Torre del Homenaje. Desde aquí se divisa la población de Cetina, que es una población de con 666 habitantes, y dominamos no solamente los tejados, las calles, el entramado urbano, sino hay tres castillos que se comunicaban ópticamente con este. El de Alhama de Aragón, que solo tiene ahora la Torre de la Homenaje Antigua, el de Envid, que es un pequeño castillo roquero, y el de Ariza, que prácticamente ha desaparecido. A los pies de esta torre, en el patio de armas, se puede contemplar el orificio de entrada de la cárcel o mazmorra, donde antiguamente retenían a los prisioneros hasta el día del juicio o su ahorcamiento.
la torre y el homenaje del castillo Palacio de Cetina, también llamada Volantín, ha sido la única restaurada hasta la fecha. Un plan de reformas que se puso en marcha en 1980, que consta de 5 fases, pero que sin embargo, solo la primera llegó a terminarse. Las condiciones que se encuentran en el palacio, lo hemos visto poco a poco por ahí, es unas obras empezadas y no acabadas todavía. Hubo de sacar todos los muebles, el hecho de que no habíamos visto muebles estriban que fueron evacuados para permitir las obras. Las obras esperamos que se reanuden y que los todo el conjunto de muebles vuelvan a sus aposentos primitivos. Y ahora nos dirigimos hacia la capilla del palacio, cuyo origen se remonta al siglo XV. En el arco apuntado de la puerta de acceso podemos divisar el escudo de las armas de Liniana, quien adquirió la propiedad en 1412. Un espacio singular de estilo gótico mudéjar con motivos geométricos y de lacería que se multiplican sin continuidad. La capilla por dentro se compone de dos elementos fundamentales, lo que es el artesonado, que es un mudéjar, y el retablo, que es gótico. Intervinieron dos pintores, Salvador Roy y Juan Rius. Se compone el retablo con tres tablas. En la primera encontramos a San Miguel sobre el dragón. La segunda está Jesucristo crucificado en un cúmulo de llamas y en una orla rodeando como una cinta con 16 virtudes divinas o facultades divinas. Y el tercer tema es la Virgen adorando al niño, que es poco común en los retablos españoles. En la parte posterior de la capilla, donde anteriormente se emplazaba la sacristía, aún se conservan frescos
originales. En esta capilla se celebró el matrimonio entre Quevedo y Esperanza de Mendoza, señora de Cetina. Exactamente el 26 de febrero de 1634. Pero empezó a escribir aquí libro titulado La virtud militante. Algunos autores le atribuyen a Quevedo 2 meses de residencia en Cetina, en este palacio. Y otros, los más generosos, le atribuyen 8 meses. En cualquier caso, Quevedo es un personaje fantástico de las letras españolas. Sabemos que su carácter tampoco le permitía permanecer mucho tiempo en Cetina, es decir, acostumbrado a correr el mundo y a vivir su vida muy particular. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Seguimos con estas vistas del Castillo de Palacio de Cetina y ahora les dejamos con las noticias más importantes de la Diputación Provincial de Zaragoza. Les recordamos que la próxima semana volveremos desde otro municipio zaragozano. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. El campeonato de Europa Sub-22 de baloncesto en silla de ruedas dio comienzo ayer en Zaragoza. En esta competición, que se desarrolla en las instalaciones del pabellón siglo XXI, participan un total de 8 selecciones. Llevamos varios meses trabajando en este proyecto y pensamos que va a salir, como digo, perfectamente. Participan 8 selecciones, 8 países: Francia, Alemania, Italia, España, Turquía, Polonia e Israel. Y bueno, son los mejores de cada país. Naturalmente, sí que tenemos ahí previsto que haya algunas selecciones más fuertes, o que quizá llevan como más tiempo ya trabajando por el proyecto de juventud. España se convierte en escenario por primera vez de una competición con estas características. Un proyecto que apuesta por la cantera y por trabajar con una juventud que pronto será el futuro. Es la primera vez que un campeonato de categorías inferiores viene a nuestro país de esta relevancia. Supone la consolidación de un proyecto.
proyecto desde hace varios años, donde cada vez se han ido sumando más ciudades, más clubes en la formación de escuelas. Además, quizá también motivado por una situación económica que hace que no podamos hacer grandes fichajes en las ligas superiores y pensemos también en trabajar en el futuro. El afán y la superación, la lucha y la constancia son algunos de los valores que fomentan el baloncesto en silla de ruedas. Se trata de un deporte que practica gente joven, donde sus valores fundamentales es la constancia, es la lucha, es ese afán de superación. Igual no es un deporte tan vistoso como puede ser el baloncesto de élite, es más vistoso el deporte de élite, la gente lo sigue más, pero este afán de superación que tiene esta juventud es súper importante y creo que esas actividades desde la Diputación debemos apoyarlas una y otra vez. Ayer por la tarde se daba inicio a esta competición europea, momento en el que la pista fue escenario de la presentación oficial de las selecciones. La final se disputará el próximo domingo.